Hagamos juntos profesión de nuestra fe rezando el credo niceno-constantinopolitano. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos ahora nuestras plegarias a Dios Padre, pidiendo por toda la Iglesia y hoy de modo especial para que la Virgen nos ayude a ser buenos cristianos. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos y sacerdotes y todos los que trabajan en la propagación de la buena noticia. Para que a través de ellos llegue tu luz al mundo, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra cofradía, por todas las personas que tenemos más cerca. Para que todos formemos un solo cuerpo movido por un solo espíritu, siendo verdaderos mensajeros del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros dirigentes, por los empresarios, por todos los responsables del bienestar y los derechos sociales. Para que el Señor los ilumine y trabajen con honradez y por la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, los necesitados, por todas las personas que están desempleadas, por los que sufren por cualquier causa. Para que encuentren en nosotros consuelo, esperanza y auxilio para cubrir sus necesidades, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros. Para que el Señor nos guíe en nuestro trabajo y la cofradía, que seamos ejemplo de hermandad por nuestra forma de vivir y no solo por los signos externos, roguemos al Señor. Por el padre Arturo, que fue el promotor de la coronación canónica de nuestra Madre del Socorro hace 25 años y que debido a su enfermedad no puede estar hoy con nosotros. Y por todos los sacerdotes que nos han acompañado a lo largo de estos 25 años y han hecho que crezcamos en la fe, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, en especial por los que en vida tuvieron devoción por las imágenes de esta cofradía. Para que la Virgen del Socorro, que fue su ayuda en vida, también le haya conducido a la presencia del Padre, roguemos al Señor. El Todopoderoso acoge estas plegarias que con filial devoción y confianza te dirigimos en nombre de Jesucristo y por intercesión de la Virgen nuestra Madre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestros regalos, los regalos de esta fiesta. Hoy te presentamos estas flores y estos niños, signo de pureza y limpieza de corazón. Ellos son nuestro futuro. Te pedimos, Señor, que los mayores sepamos transmitirles los valores y las labores que debe tener una hermandad cristiana.
Señor, con esta su... velas encendidas, queremos que nos iluminen nuestro caminar cristiano. Y para que especialmente en este año de la fe la reavivemos y no caminemos en tinieblas, construyendo un reino de justicia, amor y paz. Simbolizar el inmenso amor que tenemos hacia nuestra Madre, María Santísima del Socorro, que al igual que las cuentas del Santo Rosario, nosotros estemos unidos con la fe en el amor a Dios y a nuestra Madre. Presentamos el pan y el vino, que son los que alimentan nuestra fe y transforman nuestras vidas. Ayúdanos a crecer con más firmeza en este misterio de tu amor y a participar devotamente en este santo sacrificio. Thank you.
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llegue a tu presencia, Señor, nuestra humilde oblación, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, que ha subido a los cielos, haz que nuestros corazones, abrazados en tu amor, vivan siempre orientados hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, peregrino todavía en la tierra. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que por obra del Espíritu Santo concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Socorro, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación, la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz de Cristo. Jesús no puede dar la comunión puesto que está con el brazo lisiado, o sea que no puede movernos. Entonces, el partido. Entonces, ahí en el centro se pondrá el señor vicario, don José Ferrari, para dar la comunión. Y Pepe Amalio se pondrá en esta esquina y José Luis Pastor allí. Y el resto de los sacerdotes estarán en medio del pasillo, de tal manera que irlo acercando al sacerdote que esté más cercano. Quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor.
vamos ahora a darle gracias al Señor por esta Eucaristía. María Santísima del Socorro Coronada, en esta conmemoración del 25 aniversario de tu coronación, venimos a darte gracias por todos y cada uno de los momentos que nos haces vivir a tu lado. Gracias, Santa Madre de Dios, por darnos estos hermanos en Cristo, que son la archicofradía que lleva tu nombre. Gracias, porque no son solo amigos, son verdaderos hermanos en los que nos apoyamos y confiamos en nuestro caminar. Gracias, Madre de la Iglesia, por nuestro director espiritual, porque Él sabe guiarnos hacia la luz que es tu Hijo. Gracias por todos estos sacerdotes que hoy han concelebrado la Eucaristía, porque nos transmiten las enseñanzas de Jesucristo. Gracias, Madre Purísima, por los que fueron los padrinos de tu coronación. Gracias, Madre Castísima, por los españoles que dedican su vida a defender a los demás. Gracias, Madre Amable, por las hermanas franciscanas que educan a nuestros hijos en la admirable fe de nuestra Iglesia y que Madre Carmen vivió tan plenamente. Gracias, Madre del Creador, por nuestros familiares, amigos y vecinos que hoy aquí nos acompañan, porque gracias a ellos nuestra vida se convierte en sendero de rosas. Gracias, Virgen Poderosa, por todos los que hoy te rezan desde sus conventos, desde sus casas, desde los hospitales, desde las cárceles, desde cualquier rincón del mundo. Gracias, porque aunque no estén aquí, tienen en ti a su máxima protectora y cuidadora. Gracias, Virgen digna de alabanza, por Antequera, por Andalucía y por España, porque a pesar de la situación actual, vivimos en una ciudad y en un país lleno de riqueza, de solidaridad, de oportunidades. Gracias, Virgen digna de veneración, por estos 25 años a tu lado como Virgen coronada, corona que muchos ya te impusieron siglos atrás, cuando tú, reina del Portichuelo, te convertiste en el Socorro de Antequera. Gracias por ser salud de los enfermos.
refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, causa de nuestra alegría, reina de los ángeles, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de las vírgenes, reina del socorro. Hace 25 años que el padre Arturo Curiel, cautivado por el amor a la Virgen del Socorro, nos animó a organizar la coronación canónica de nuestra Madre del Socorro. Aquel 15 de agosto de 1988, unos acudieron acompañados por sus novias y hoy lo hacen con sus esposas e hijos. Otros, aquel año lo hicieron con sus mujeres e hijos y hoy lo hacen con sus nietos, además. Hay hermanacos que después de 25 años siguen bajo el trono de la Virgen del Socorro y otros sustituyen a sus padres o abuelos, incluso. A todos vosotros, cofrades, hermanacos y devotos en general, por todas las veces que os acercáis con vuestras peticiones y por el amor que le tenéis a María Santísima del Socorro Coronada, nuestra socorrilla, os doy las gracias. Hace 25 años fue don Ramón Busserrey quien coronó canónicamente a nuestra madre. Hoy nos acompaña en la Eucaristía don Jesús Catalán, obispo de la diócesis de Málaga, a quien le quiero agradecer en nombre de la cofradía la deferencia que ha tenido queriendo compartir con nosotros este día tan señalado. Igualmente, a los sacerdotes que nos acompañan, muchísimas gracias. A la cofradía le gustaría, don Jesús, que recuerde usted este día y tenga siempre presente a nuestra madre, por lo que quiero hacerle entrega de un grabado de la Virgen del Socorro realizado con la plancha original de 1814 que conserva la archicofradía en la sala de nuestro museo. Pero no seré yo quien se lo entregue, porque aquel maravilloso día de hace 25 años hubo otros protagonistas. Por un lado, las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, que fueron camareras de la coronación. ¡Qué cariño las tenemos, hermanas! Y por otro lado, el grupo de regulares Melilla 52, que participó como padrinos de la coronación y que nos acompañan cada Viernes Santo desde hace más de 40 años. Le ruego a la Madre General de la Hermana Franciscana de los Sagrados Corazones, Sor Inmaculada Río, y al coronel jefe del grupo de regulares Melilla 52, ilustrísimo señor don Ricardo Pardo López Fandu, suban y le hagan entrega a don Jesús de este recuerdo. Nos ponemos de pie. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, que por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Socorro, que ha subido a los cielos, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.
Terminamos esta celebración eucarística con la bendición. Quiero agradecer no solo el detalle del grabado que me acabáis de entregar, sino el que el Señor nos haya permitido celebrar juntos este 25 aniversario. Gracias a Dios y gracias a vosotros que desde el primer momento quisisteis que estuviera presente. Ya os he dicho que le daré recuerdos a don Ramón cuando lo vea en Melilla. Y quiero felicitar tanto al tercio y a las hermanas que fueron padrinos y madrinas de esta coronación. Que el Señor y la Virgen os acompañe siempre en vuestra vida y os bendiga, igual que a todos vosotros. Terminamos con la bendición. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Señora del Socorro. ¡Viva! Y viva Nuestra Señora del Socorro. ¡Viva!